Regresamos, regresamos a fútbol picante y vamos a enlazarnos directamente con Mauricio y Mike, que está muy pegado a la selección mexicana de fútbol. Y además nos tiene una nota, un reporte muy interesante sobre la posible alineación que ya quizá podríamos confirmar. Mauricio, cómo estás? Buenas noches, un abrazo, saludos. Hola David, igualmente buenas noches, fuerte abrazo para todos. Gerardo Martino fue aclarando dudas a lo largo de las, de las últimas horas. Al parecer no le dejó buenas sensaciones. Charles Rodríguez en lo que fue el último partido de preparación contra Suecia. Toma decisiones tanto en el medio campo como con el referente de ataque que va a arrancar el día de mañana. Por lo menos hasta hoy trabajó. Con Guillermo Choa en el arco, dos centrales, Héctor Moreno y César Montes, los laterales inamovibles, Jesús Gallardo por izquierda y Jorge Sánchez por derecha. En medio campo como medio centro, Edson Álvarez. Los interiores, Héctor Herrera y Luis Chávez en aparato ofensivo. Alexis Vega, Irving El Chuqui Lozano y Henry Martín. Henry Martín estaría arrancando mañana. ¿Por qué Henry Martín? Gerardo Martino quiere respetar el momento. Y el momento lo vive de los tres delanteros, el futbolista de las Águilas del la América, por lo que fue toda su temporada y lo que pudo observar Gerardo Martino de este futbolista a lo largo de toda la etapa de preparación en el centro de alto rendimiento y posteriormente en Girona. Ahora, Mauricio, eh, la pregunta que yo tengo para ti es por qué Edson Álvarez se había caído aparentemente de la preferencia del Tata Martino y ahora, sí. bueno como era algo normal, como imaginábamos, regresa a esta alineación. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de que Edson no estaba siendo puesto en los partidos por Gerardo Martino? A ver, lo que yo pude investigar es que la idea de Gerardo Martino, sin Edson Álvarez en el medio campo, era utilizar a Héctor Herrera como medio centro, una posición que el propio Juan Carlos Osorio me parece, está ahí en, en la mesa, muchas veces dijo, es para uh -huh. un futbolista como Héctor Herrera. ¿Qué gana Gerardo Martino y la selección mexicana con Héctor Herrera? Así por lo menos fue lo que pudimos investigar, que Héctor Herrera eh, le generaba eh, mucho fútbol ofensivo desde el medio campo, ganaba un lanzador, tal y como lo hizo contra Suecia en ese gol de Alexis Vega y que tenía que prescindir de un futbolista de recuperación, de una contención nominal como lo es Edson Álvarez. Para Gerardo Martino y para el grupo de futbolistas, mañana se juegan una final. En 90 minutos para ellos se están jugando gran parte de la posibilidad de estar en la siguiente ronda. Entonces, ¿qué decía Martino? Voy a sacrificar un hombre de corte defensivo en medio campo para proponer con alguien que me genere mucho más fútbol ofensivo como Héctor Herrera. A la mera hora, Gerardo Martino se ha decidido por sí jugar con un medio centro nominal como lo es el caso de Edson Álvarez. Y en el caso de. Antes de ir con los compañeros que también tienen seguramente alguna pregunta que hacerte. En el caso de Henry Martín, ¿es, podría decirse, el menos malo en la posición en este momento? ¿Qué pasó? Perdón. No, El, 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 no, el, no. el que está más en no, condiciones. No, no. Bueno, a ver. La, la, la primera el que opción vive un era mejor Raúl momento, Jiménez. No, es que tu Raúl Jiménez es no bueno, está físicamente. Momento. Tu vibra es buenísima. Bueno, el que ¿eh? vive un mejor momento, correcto. Sí. Uh, está mi goleador allá, está mi goleador, me dejaste acá, goleador. A ver, eh, aquí, sí, está, aquí está, aquí el, el, el está. El objetivo principal que por cierto, te gané para una Gerardo Martino el momento, ¿eh? y el cuerpo técnico. Eh, sí, sí es cierto, sí es cierto. Me va a hacer perder Gerardo Martino. Eh, a ver, eh, la prioridad para Martino era llegar a la Copa del Mundo con Raúl Alonso Jiménez al 100 físicamente para darle minutos contra, contra Polonia. Tuvo minutos contra Suecia y ahí se da cuenta el cuerpo técnico de la selección nacional que no estaba para arrancar contra los polacos. Ahora, eh, pasó muchos filtros, Raúl Jiménez, ¿no? Primero, llegar al 14 de noviembre sano, llegó. Después, estar entre los 26 elegidos. Uh -huh. Estuvo. Aterrizar en Doha, ya lo hizo. Ahora la pregunta es. ¿Cuántos minutos podrá recibir Raúl en el transcurso, por lo menos, de los tres primeros partidos? Mañana será una opción de cambio y veremos si le da el tiempo para ser titular contra Argentina. Porque para Gerardo Martino, el delantero número uno es Raúl Alonso Jiménez. ver, Borghetti? Bueno, eh, más comentar, eh, ahondar todavía un poco más en lo que hablaba eh, Mau... Para mí eh, creo que lo que hemos hablado del caso de Edson en esa, en esa posición, que lo hemos dicho muchas veces, es tampoco jugarte el todo por el todo en, el, en un partido. Porque el tener a Héctor Herrera ahí junto con Chávez, junto con Charlie y los tres del frente es prácticamente tener tres, seis ofensivos. Uh -huh. Entonces tampoco tienes que vender todo, todo, toda la carrera del asador. Hay que pensar que quedan dos partidos más y aún cuando llegues a perder o empatar el partido mañana contra, contra Polonia. Tienes que pensar que las posibilidades exigen, Pero él no es un ¿no? entrenador conservador. Él es un entrenador atrevido. No, un entrenador conservador no llega a dirigir al Barcelona. Le fue bien o mal. Pero un entrenador conservador no dirige al Barcelona. Es un entrenador un poco más. No, no, echado no, no. Pero, pero a ver, frente. a ver, espérame. Es, es, ¿Qué le estás es, pidiendo es tú? Algo diferente. Que salga. Esto que es salga... una Copa del Mundo. Son pocos partidos. Pero... No es un torneo largo.